Y bueno, Miguel Márquez se la tomó muy a la ligera en el tema de las momias de Guanajuato, que no eran tales, sino de Celaya, y que fueron enviadas por su secretario de Turismo a Mazatlán, Sinaloa. Primero las presentaron como las tradicionales momias de Guanajuato. No era así, eran dos momias de Celaya y una réplica hecha de madera y acrílico. Dice Márquez que no pasa nada y que próximamente se reunirán el secretario de Turismo, Fernando Olivera, y el presidente municipal de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, para aclarar esta situación. Escuche usted. Ahorita le dije al alcalde que platique con el secretario de Turismo. La verdad, es un asunto que se dialoga y se acuerda, no tiene mayor interés. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con la Secretaría de Turismo? Porque estarían incurriendo en un delito por hacer mal uso de la marca Museo de las Momias de Guanajuato. El secretario de Turismo va a hablar con el alcalde. Muchas gracias. ¿Y cuál sería la salida, gobernador, para este caso? Pues la verdad yo no le veo tanto problema, sinceramente.